Ok, ya estamos de vuelta. Bienvenidos hoy también. Y sigo con la historia de los tallos. Y hemos quedado que vamos a empezar cómo Moritz descubre todas estas tablillas y la cueva y todo una tremenda historia. Veamos. Moritz, en los años 60, en Ecuador, empieza a hacer unas expediciones y encuentra tres, digamos, como pr la primera vez, encuentra tres tribus que según él eran de color blanco o más claro, no como los indios que conocemos. Y él los llama los Kahari, Mochica y Puruja o Purúa. ¿Ok? Con los miembros de estas tribus él habló húngaro. Tal cual, habló en mayar. ¿Sí? Aquí hay el tema de realmente cuál es la diferencia entre húngaro y mayar. Pues yo no lo sé porque realmente yo, en mi idioma me llamo Moyor, es decir, húngaro. Es una traducción. Porque existían los hunos, que el húngaro vendría de Hun, ¿sí? Quizás. Pero todos los húngaros de hoy se llaman Moyor. Y también Hungría en húngaro se llama Magyarország. El país Magyar. ¿Sí? Entonces realmente no sé por qué algunos dicen que el Magyar ya se ha extinguido. Yo digo que no, en absoluto. Ya lo veremos. Porque esto me parece que lo dijo también. Puede que sea el Magyar antiguo, porque ha habido diferencia. Pues sí. Y hoy es un poco diferente, es un poco más diferente. Pero lo veréis. Que voy intentando explicar bien para ver cómo llega aquí. Cómo se mantiene este idioma desde la antigüedad. Ok, veamos. Y dice aquí que según esto, según lo que él ha, o sea, según los descubrimientos de Moritz, que empezó a hablar en húngaro o en magyar con estas tribus, entonces dice que encontró más de, o sea, recopiló, mejor dicho, recopiló más de 10.000 denominaciones. Estoy leyendo aquí este artículo de esta señora que dije, que era de Harry Journey. Ok. Dice que ha recopilado más de 10.000 palabras o 10.000 denominaciones que son, como por ejemplo, nombres propios y también apellidos que son idénticos a lo que estamos utilizando nosotros mismos hoy. Veamos, entonces en primer lugar, en Ecuador, empezó a buscar por las alrededores, me refiero en las tribus, entre las tribus. Encuentra que realmente el nombre de Quito era antiguamente Quitus, ¿ok? Que significa Kit, us, Kit en húngaro es Kit, sería en magyar de hoy sería Kit, significa dos, us, más tarde se podría decir ösh, ush, ösh, ¿ok? Sería ancestro. Y por lo tanto, Quitus sería dos ancestros, traducido. Entonces, ya sabemos que Quito se encuentra cerca, digo, se encuentra en las playas, digamos. No lo digo bien.
Sabemos que Quito se encuentra en la costa oeste de Ecuador, en la costa del Océano Pacífico. Y entonces, bueno, aquí nos dice que más o menos, no es que más o menos, ¿qué digo yo? Que se encuentra a más de, bueno, entre los Andes, entre las cordilleras, que tienen más de 5.000 metros de altitud. Ok. Entonces, tal como él avanza en sus investigaciones, entre esta gente, entre estas tribus, encuentra también a Cayapas, ¿ok? Y a Salasaca. Y Salasaca, al parecer, viene del húngaro, del magyar, Zolosoko, que realmente es una denominación, okay, húngara, bueno, mayar, si queréis, es que ya, no, ya ni sé cómo llamarlo, porque para mí es lo mismo. Entonces, ok, encuentra un montón de palabras que ahora os voy a dar algunas de estas. Por ejemplo, entre estas tribus, entre los cayapas, decían al padre, apa. Y en húngaro es opo. Decían a la madre aya y en húngaro es oño. Como en catalán, por ejemplo, la ñ es igual que en húngaro, ny. ¿Sí? Ny. Es la ñ. Bien, pues aya y en húngaro es oño. Nosotros tenemos ñ. Sí. Al sol le decían nap o nop. En húngaro lo mismo, nop. Vin al ancestro, bueno, perdón, no ancestro, sino anciano. Anciano es vin o ven. ¿Sí? En húngaro. Dos, kit, ket. Ancestro, us, ösh. ¿Sí? Piedra, ku, kö. ¿Vale? El agua, pi o bi, en húngaro, víz. El río sería fuel, según esto, en húngaro es folló. Es algo porque es un poquito diferente. Y más otras palabras, porque te podríamos seguir diciendo, pero por ejemplo, apellidos, fijaos. Todas estas lo estamos utilizando hoy mismo. Tonoi, domo, todoi, tomor, momoi, monshi, pil, belo, uroi, zilohi. Todos estos lo tenían también esta gente. Ok. Entonces, al parecer, pues en Ecuador él encuentra a estos tribus y a través de unas circunstancias que enseguida voy a daros unos puntos más concretos, cómo, de qué manera, encuentra, le llevan a las cuevas y encuentra realmente un tesoro en estas cuevas. Más tarde, lo que ocurre es que él, pues necesita digamos así, unos fondos para poder seguir con las investigaciones. Y lo que ocurre es que llega al oído de Enric von Däniken. Y von Däniken viene a proponerle de que, ok, yo te traigo el dinero y vamos a cambiar la historia del mundo, ¿no? Porque esto es tremendo lo que encuentra. Encuentra de que realmente, ¿cómo es posible que estas tribus hablen en mayar, aunque sea, digamos así, un poquito dialecto, pero aún así, al parecer, tenemos, digamos así, la misma raíz? ¿Ok? Tenemos la misma raíz. La otra cosa sería que
Pues esa gente habrá venido de alguna parte, o al revés, que nosotros hemos venido de alguna parte que es común entre los dos pueblos o entre estas tribus y también los húngaros de hoy. Tenemos algo en común. Veamos cómo vamos a ver eso. Entonces, volviendo con von Däniken, pues von Däniken lo que hace es que luego, pues la noticia llega a los oídos también de los mormones, también llega a los oídos de la reina, y entonces todo el mundo empieza a tener aquí mucho interés en todo esto. Pero hay más, entonces. Juan Moritz lo que hace es que empieza a hablarle al pueblo ecuatoriano a través de la radio. Está intentando sacar más, digamos así, más interés para que se divulgara esa noticia y que vean que, por ejemplo, somos hermanos, ¿no? De alguna manera. Y resulta que pues intentan callarle a Moritz. A ver, el tema es bastante complicado. Entonces, Moritz observa que realmente el dinero no llega y que lo único que pretenden es quedarse la fama. Ok, quedarse la fama ellos mismos y luego ya no colaboran. Es decir, que cuando viene Däniken con Stanley Hall, con el otro, con Neil Armstrong, se involucra la NASA y lo que ocurre es que sencillamente, digamos así, quieren conducir la expedición ellos mismos y que Moritz simplemente que se quede al lado y a lo mejor mostrando un camino. Y él no acepta esto. Y él dijo que si él no se queda al mando de la expedición, entonces no va a conducir a nadie. Por eso, él solamente hace unas expediciones en privado, en el 65 primero, luego en el 68, el 69. Porque vuelve a las cuevas varias veces. Ok, entonces hay un libro que explica más en detalle qué es lo que pasa esto. Es decir, que realmente Julio Goyen, muy bien, Julio Goyen Aguado, que hay un libro escrito por Guillermo Aguirre, ok, que se llama Lírico y Profundo, que recomiendo a todo el mundo si quieren pues tomen o busquen este libro. Lo que pasa que yo no puedo compartirlo porque está registrado y está prohibido compartirlo. Este es el problema. Hay que comprarlo, ¿ok? Entonces os invito a comprarlo. Si se puede encontrar en alguna parte, pues bueno. Ok, aquí tenemos a Goyen y a Guillermo Aguirre, ¿sí? Lírico y profundo. Muy bien, y en este libro nos cuenta la vida de Julio Goyen, que Julio Goyen trabajó con Juan Moritz en aquel momento. Fue con él mismo varias veces y él cuenta su historia, ¿ok? Y entonces solamente os voy a dar unos puntos que he sacado de ciertas páginas que es importante conocer. Bien, antes de daros estos puntos, solamente deciros que lo que Moritz intentó es sacar esto a la luz y que realmente se vuelva a investigar la historia real de la humanidad porque no es tal como lo pensábamos. Pero ni siquiera es tal como
últimamente, como dije en la sesión anterior, ni siquiera es como pensamos por las tablillas sumerias, es decir, la versión de Sitchin no es cierta, la versión de Anton Parks en parte puede ser cierta, en parte no. Entonces, ahora veamos en esta sesión qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a descubrir aquí, ¿ok? Porque realmente es impresionante. Ok, entonces, Moritz intenta sacar esto a la luz, pero intentan callarlo, ¿sí? Intentan hacerle, no sé, desaparecer incluso, o matarlo, no sé. Fijaos, porque Denikin intenta, digamos así, plagiarle con el descubrimiento, por lo tanto, Moritz le denuncia. Y está grabado en vídeo, lo tenéis en internet. Le denuncia y que exige que se retirara el libro, pero ya era tarde, o sea que esto no se ha retirado nunca, jamás. Y entonces, en fin, se queda la cosa tal cual. Entonces, incluso le avisan, es decir, cuando él un día va a hablar por la radio, le dicen la dirección de la radio le avisa que les han prohibido que vuelvan a sacar o que vuelvan a dejarle a él, a Moritz, hablar al pueblo. Y le han avisado que deje de hablarle al pueblo, que dirigirse al pueblo ecuatoriano. Entonces, al principio parecía que esto tiene o va a tener un éxito tremendo, este descubrimiento. Al parecer, estaban todos tan interesados, tan entusiastas, que realmente esto cambiará la historia. Pero nada más cuando ya Moritz ha sido amenazado y ha sido, digamos así, apartado del medio. En unos años todo esto se queda en absoluto silencio, porque en el 77 realmente se hace una expedición, pero sin Moritz, por la NASA, por Armstrong, por Stanley Hall y por los otros, se hace una expedición y lo que encuentran se lo llevan todo. Por eso, Moritz sí que sacó algunas tablillas de allá, de las cuevas. Sí que, digamos así, ha podido salvar, digamos, algunas piezas. Pero ocurrió lo siguiente. El tema es, justamente, es muy interesante. El tema es que algunas piezas se lo entrega a Padre Crespi, ¿sí? Algunas piezas se lo guarda en un banco, en una caja fuerte, y cuando Moritz muere, no se lo dice a nadie dónde está, qué banco está guardado, a no ser que le haya dicho a su propio abogado. Por lo tanto, hay algunos vídeos en internet también que se pueden ver donde su abogado mismo habla de Moritz y explica todo lo que haya ocurrido por ahí. Y no sé si el abogado, pues quizás tenga prohibido de compartirlo porque aún vive. Realmente habéis visto la imagen antes. Y entonces, realmente no sabemos dónde está en concreto o una parte de este tesoro, ¿sí? Pero hay un detalle, que el museo de Padre Crespi, después de que el Padre Crespi se muera, pues realmente sufre un incendio y todo lo que tenía dentro desaparece. Claro, ya es lógico, ¿no? Pues ok, yo tanto con Palacios y tanto con un autor húngaro que se llama Gézda Kistelecki,
He hablado bastante y a ver dónde pueden estar estas piezas. Y estamos más o menos de acuerdo que es posible que lo tenga la NASA. Ahora bien, veréis, en esta cueva, allá donde Moritz encontró, digamos, el tesoro, habían miles de piezas, miles. Veamos ahora entonces. Según la declaración de Goyen, ¿qué es lo que él nos puede contar? ¿Ok? Y empecemos porque incluso ha habido un momento donde yo he recibido un comentario de que realmente es imposible que hayan tribus de piel blanca en esta. En Amazonas o en esta zona como mínimo. Veamos lo que nos dice Goyen. Fijaos, referencias sobre individuos blancos en la Sudamérica prehistórica. Veamos, dice, en murales del Templo de los Guerreros en Chichén Itzá, Yucatán, se aprecian barcas en las que bogan remeros de baja estatura y piel oscura, comandadas por individuos altos e indudablemente blancos. Ok. Veamos, Pedro Pizarro, primo del conquistador español Francisco Pizarro, que vivió en la ciudad peruana de Arequipa. En 1516 describió que se advertía en la casta dirigente y principal la presencia de hombres y mujeres de cabellos rubios como el trigo, de piel más clara que los españoles. Ok, sigamos. Esto fijaos en 1516. Vale. Según las tradiciones vernáculas, Viracocha era un dios blanco y barbado, según Heyerdahl, ¿sí? Y la historia registra que Moctezuma no quiso atacar a los invasores. Pese a su superioridad numérica, 50.000 guerreros contra 167 españoles solo. No quiso atacar por suponerlos hijos del dios blanco al que el emperador veneraba y de quien creía descender. Bien, a ver. Gonzalo, hermano de Pizarro, escucha hablar con insistencia de El Dorado y en 1539 arma una expedición al mando del capitán Francisco Orellana, el que retorna 18 meses después sin haber encontrado la mítica ciudad, relatando el ataque que sufriera a manos de las que llamaron Amazonas. Sus hombres mataron a 6 o 7 de esas mujeres guerreras, que resultaron ser altas, rubias y de ojos azules. Curioso, ¿no? Sigamos. El coronel inglés Percy Fawcett, desaparecido en la selva amazónica, según algunos investigadores que estudiaron sus relatos de los aborígenes, del Mato Grosso se habría convertido en rey de una tribu de indios blancos. Fawcett creía fervientemente en las afirmaciones del explorador Francisco Raposo, quien en el siglo XVIII anunció haber encontrado en la selva brasileña a indios blancos de pelo rojo y ojos azules. Toma ya. Marinos españoles e ingleses en crónicas del siglo XVI declararon haber avistado, sí, avistado,
haber avistado individuos de tez blanca en la isla de Pascua. Fijaos. ¿Qué más dice? La posibilidad de que la tribu amazónica a la que se refería Moritz fuera un resabio de la nefita resultaba una hipótesis atractiva para los mormones, ¿okay? Aunque con muchas reservas, dada la introducción de los ingredientes mayar y vasco. Ahora veremos también qué tiene que ver con el vasco. Bien, que no encajarían en el proclamado origen palestino del patriarca Ley. ¿Sí? Ok, por su parte Julio, es decir Goyen, me informaba permanente de los avances que se iban registrando. Su hermano Ángel trabajó también por breves periodos en la oficina cuando comentábamos las cosas de Julio con este. Ambos sentíamos la misma sensación, aunque con cariño pensábamos divertidos que le faltaba un tornillo. Es decir que como que esto no tenía ningún tipo de mérito, digamos, no tenía ningún tipo de lógica, ¿no? Pero veamos. Dice, Julio se mostraba cautivado por la personalidad de un Moritz con el que tan bien había congeniado, pese a que el húngaro casi lo doblaba en edad, ya que este había logrado aderezar sus propias teorías con el condimento de las numerosas afinidades lingüísticas, folclóricas y étnicas entre vascos y mayares. Como se ha dicho, lo que hacía sentir a Goyen como un formal investigador, lo que le placía en grado sumo. Fuese o no cierto que Moritz creyera entonces sin reservas en esa vinculación o que hubiera introducido ese concepto por el interés que en él despertara la pertenencia del joven Goyen a la poderosa institución estadounidense. El hecho es que la fuerte personalidad de Juan y sus afirmaciones fertilizaron en grado sumo el entusiasmo de Julio Goyen. Ok, vamos a otra página que es también importante. Sería la 40. A ver, los colorados, fijaos. Dice aquí, un particular episodio en tanto solamente conocido por su protagonista y poco difundido, es el momento del encuentro de Moritz con los indios colorados. Es digno de destacarse por tratarse de la prueba de las teorías prehistóricas, antropológicas, étnicas y lingüísticas de Juan, cuanto la punta del hilo conductor que lo conduciría a la enigmática cueva y a sus tesoros. Todo empezó así. Los indios colorados habitaban en un lugar no muy alejado de la civilización, aunque entonces de difícil acceso. De hecho, están establecidos a pocos kilómetros de la actual carretera Quito-Guayaquil, ¿sí? De construcción relativamente reciente. Años atrás el lugar era prácticamente inaccesible, pero hoy ha dejado de serlo. Juan, conducido por solamente un guía militar nativo, el mismo Cabo Juan Pérez, que lo acompañaría en otras expediciones también. Este era el que yo dije que igual ya conocía la cueva antes que Moritz. Veamos, así, y con quien establecería un entrañable vínculo amistoso. Se internó con él en la espesura de los bosques. Se sentía presa de un persistente nerviosismo, lo que obedecía al temor a los habitantes de la jungla y en particular a los jíbaros. Pese a no encontrarse todavía en su territorio.
Entonces, después de 7 horas de seguir al guía por la intrincada selva, azotados duramente por el viaje por una lluvia incesante de la cual era imposible resguardarse, al doblar un recodo llegaron a un claro en la selva, alcanzando a divisar los techos cónicos de unas cabañas. Juan, a partir de allí, adoptando una conducta que con el tiempo sería característica en él, que lo hacía actuar como desempeñando un papel protagónico en lo que presentía como un episodio trascendental, pasó a encabezar la partida y tomó por una senda que se iba ensanchando y desembocaba finalmente en el caserío. Un conjunto de hombres, entre los que destacaban algunos altos de tez rojiza y claros ojos grises, de actitud señorial y arrogante, aguardaba al frente un conjunto de hombres. El que resultó ser el jefe de los indios colorados avanzó unos pasos y se detuvo frente al húngaro mirándolo fijamente a los ojos. Moritz, a su vez, se adelantó hasta situarse frente a él y, encomendándome, aquí en paréntesis, a los dioses, diría, lo saludó en Magyar, ¿okay? Una lengua considerada muerta en Europa. Por eso digo, ¿cómo es posible? No, yo hablo Magyar. Ok. El jefe le contestó en la misma lengua. Pese a que Juan estaba preparado para este acontecimiento, la sorpresa le resultó mayúscula, dice así, y le produjo un intenso choque emotivo. Luego, diría Juan, que algunos de los colorados hablaban entre sí, evidentemente en Mayar, mientras que con los otros nativos se comunicaban en el idioma de estos. Es interesante. Los viajeros los viajeros se enterarían de que los colorados sabían desde hacía rato que Juan iba en camino, lo que les había sido comunicado por sigilosas vigías. Nada temía Moritz, sin embargo, en cuanto a su seguridad. Diría luego que los indios leen en tus ojos si vas con la verdad, entre comillas. Esto mismo me diría Goyen con plena convicción luego de su expedición del 1968. Ok, a poco calmadas las emociones, Juan fue conducido al caserío donde se instalaron con la poca comodidad disponible. Moritz hablaba con el cacique en un Mayar, diría, a su regreso a Buenos Aires. No fluido, en un Mayar no fluido, pero completamente inteligible para ambos. De acuerdo a sus propias leyendas y tradiciones relatadas por el jefe Abraham Salasacón, que según Juan, okay, es nombre de origen Mayar, Zalasaca, okay, lo que vimos antes, Zolosoco. Esa tribu, establecida en la región en tiempo inmemorial, debido a guerras con otras tribus, se retiró de un día a lo más intrincado de la selva. Los más ancianos fueron muriendo, transmitiendo conocimientos, historias y leyendas a miembros seleccionados entre sus descendientes y sólo cuando su muerte era inminente. En sus tradiciones figuraba la llegada de un enviado del pasado, a quien ellos recibirían y revelarían sus misterios. Ok, ¿qué más dice? Respecto a la apariencia de los indígenas, para destacar la semejanza física entre Moritz y los colorados, fijaos qué curioso, acudamos a la siguiente, al siguiente episodio registrando en Ecuador en 1976, volcado por Goyen en una carta dirigida a un amigo de Buenos Aires. Dice,
acompañé a Juan hasta una estación de servicio para cargar combustible en el Land Rover y en un tanque para la lancha, la Taos 1, una lancha, dice, que estaba haciendo construir así, especialmente preparada para protegerse de los camalotes. Cuando descendimos del jeep, vimos que un grupo de indios colorados lo observaba a Juan comentando risueñamente entre sí y burlándose. Cuando Juan les preguntó por la causa de esa burla, le contestaron que se preguntaban qué hacía uno de ellos disfrazado así. A ver si lo habéis entendido. Lo que decía aquí, que los indígenas colorados, digamos, confundían a Moritz con ellos mismos, como que Moritz pertenecía a ellos y se burlaban de él porque se vestió así, porque estaba disfrazado así, ¿sí? Entonces, realmente sí han existido puede que aún siguen allí, sigan existiendo, unas tribus de color blanco, de piel blanca. Ok, dice aquí sobre los jíbaros. Tenéis que saber una cosa. Dice, el término jíbaro es genérico, se aplica respectivamente, a individuos aborígenes de la región. Se empleará en todo este relato, obviamente sin ninguna connotación. ¿Ok? Es decir, que los jíbaros también, digamos que son indígenas, tal cual. Porque más adelante también los llamó jíbaros a los Shuars. ¿Ok? Entonces, vamos a saltar un poco más. Ok, a la página 55. Y aquí hay otro tema, otro detalle que muy bien aquí. Que comienzan unas discrepancias. Y veamos qué es lo que nos dice aquí. A ver, volviendo a los inicios de la expedición del 68, ya antes de encontrarse los viajeros en Ecuador, habían comenzado a registrarse desinteligencias entre las partes. Porque estamos hablando ya sobre diferentes personas que han venido aquí, ¿sí? En carta del 16 de enero del 68, Julio le encarece al mormón Robert Wells, gerente general del First City National Bank de Ecuador y encargado por la iglesia de facilitar los fondos para la empresa, que haga lo posible. Ok, entonces dice, para filmar, tomar en grabación vídeo. Así que para filmar este precioso material antes del mes de agosto de este año, pues el Papa va a viajar a Colombia y va a dar un discurso, creo que es sobre América, tan importante que va a revolucionar al mundo religioso. Y este discurso y este viaje se deben en parte al descubrimiento de mi amigo, ya que en el Vaticano saben ya todo. Inclusive figura el señor Moritz como una persona indeseable al cual no hay que dejar actuar, obstaculizándolo lo más posible para evitar que estas cosas tan preciosas se den a conocer al mundo. Inclusive han llegado a alquilar gente indeseable para matarlo. ¿Ok? ¿Os dais cuenta? Mira, aquí tenemos un inciso. Dice, afirmo que no existen filmaciones de las cámaras ni de los tesoros. Si existen fotografías tomadas por Moritz de Julio, okay, que Julio me mostrara ya en el 68. Existen copias de las películas en Inglaterra, Ecuador y Estados Unidos. Un compilado de todo lo filmado en relación con las cuevas de una hora de duración. Está en Buenos Aires. Ok.
Vamos más adelante. A ver si. Muy bien. Ok, vamos más adelante a la página 67. Porque aquí tenemos algunos, sí, algunos aportes de la confusión. Veamos. Textos como los de Erich von Däniken mucho aportaron a la confusión. En su bestseller de los 70s, sí, el autor hace un minucioso relato de una pretendida incursión a las cuevas, de la que dice haber participado con Juan Moritz. Menciona a Moritz. Pero hoy en día en numerosos sitios de internet cada cual encuentra, pero cada cual cuenta su cuento. Dice, la cosa se reparte entre distintos niveles de creatividad. Muchos hablan de la cueva con enorme familiaridad, dando incluso precisiones sin revelar o inventando sus fuentes, ¿veis? O atribuyéndolas a confidencias que les fueron vertidas por, sin excepción alguna, difuntos, por difuntos, ¿sí? Otros escriben textos que son refritos de artículos aparecidos en diarios y revistas, aderezados por sus modernos autores con aportes producidos por su imaginación. Se repiten de oídas historias que han ido trascendiendo a lo largo de los años. Sin embargo, todas las referencias a los tesoros de las cuevas tienen un solo protagonista indiscutido, Juan Moritz. Si bien él mismo nunca publicó nada sobre el tema, varios otros, queda dicho, lo hicieron. Y nadie puede pensar que siquiera en la Cueva de los Tallos sin referirse a Juan Moritz, para bien o para mal. Ok. Sí, aquí un dato más. Tomando un ejemplo entre los muchos disponibles, diremos que un libro editado en Francia noveliza un relato que presuntamente Juan les narrara a sus autores. A semejanza al libro de von Däniken, los autores declaran haber sido merecedores de la confianza de Juan, que les ha revelado, por inexplicado privilegio, sus más recónditos, perdón, recónditos secretos sin reserva alguna. En este libro, sin embargo, los autores no han sido tan osados como el suizo. En la obra no llaman Moritz, ni Juan, ni Janos al hipotético relator confidente. Lo llaman en un alarde de imaginación Jan. Jan, tal cual. Esta novela, sí, esta novela mezcla arbitrariamente fechas, personajes, lugares y situaciones, afirmando la teoría goyeneana de que los tallos dan para todo y para todos. Ok. A ver, 68. Mira, los Schwartz. Veamos los Schwartz, ¿qué dice aquí? Vale. Volviendo a la crónica del viaje, luego del ser cordialmente recibidos por los jerarcas de la tribu de los jíbaros shuaras, ¿ves? El cacique Nyambi y el brujo Yukma o Hukma, a mí me suena más húngaro, Yukma, sí, es casualidad, puede ser, no lo sé. El caso es que justamente los Shuars no hablan mayar. Ellos no hablan mayar o húngaro. ¿Sí? Ok. Así, quienes conocieran a Juan en 1965 y que fueran visitados por este en varios viajes posteriores. Los viajeros se dirigieron hacia el río, al principio en jeep, luego en lomo de mula, hasta donde esto fue posible y seguidamente andando. Llegados al río, fueron conducidos por los servidores shuaras en canoa hasta la entrada de la cueva. Esta visita a la cueva se produjo por una entrada diferente a la por la cual días más tarde ingresarían con Jesperson, con otra personaje, otro personaje.
que vino para allá. Entonces, por esa primera boca, los viajeros penetraron en la cueva. De paredes, piso y techo de roca, no se notaba en ella ninguna particularidad que la diferenciara de cualquier cavidad natural. ¿Okay? A diferencia de una tercera boca mucho más grande a la que se ingresa descendiendo unos 60 metros con la ayuda de cuerdas o escalas, y que es la que utilizó la expedición británica de 1976. ¿Veis? 76-77. Ok, esa primera entrada es insignificante. Vale decir que su aspecto exterior no hace sospechar los misterios que encierra. Existe otra boca que enfrenta a un precipicio a cientos de metros de altura. ¿Ok? Bien, los tallos. Esto está, a ver, 69. Veamos un poquito. Ah, no, bueno, perdón. Esto habla de los pájaros. Esto habla de los pájaros. Ok. Vale, entonces saltamos al 74. A ver. Aquí. A ver. ¿Dónde empieza esto? Ok. Bien. A ver, cuenta el libro que Moritz y Goyen vuelven solos a las cuevas, y entonces se adentran, se van bastante adelante y encuentran unos esqueletos, cuatro cuerpos, pero también encuentran a un ser metido en un sarcófago de cristal, pero parece cuarzo, no cristal, cristal de vidrio, sino cuarzo, un semi-transparente. Y también Goyen explica como que este ser, mira, es decir, es un ser del que emana un aura inexplicable. No está ni muerto ni vivo, dice él. Entonces, como que el tema estaba bastante asustadizo, digamos, en aquel momento Goyen. Y dice entonces, Goyen, reafirmando los conceptos que Moritz vertiera días antes, en oportunidad de la reunión en Uruguay con los mormones, diría que el cuerpo del primero parecía estar totalmente revestido en oro, aquel que estaba en el sarcófago. La impresión que le produjo la vista de tal fenómeno fue demasiado para un Julio que se encontraba al filo del desborde emotivo. Rompió en un incontrolable llanto y debieron pasar unos minutos hasta que se pudo recomponerse y seguir a Juan. Pasaron luego, obligados ahora a guardar un equilibrio sobre una precaria cornisa, a otro recinto de la cámara de más de 80 metros de largo, con techos de más de 30 metros de alto. Allí se encuentra lo que algunos han denominado la biblioteca metálica y lo que yo llamo el tesoro. Lo constituyen miles de láminas de un metal que a Julio le pareció desconocido por su tono grisáceo, haciéndole pensar que tal vez fuera níquel, pero que se trata en rigor de oro. La coloración parece provenir de cierto tipo de moho. También hay láminas de plata y de cobre apoyadas contra uno de los muros. Hay centenares de planchas metálicas con escrituras de diversa naturaleza, jeroglíficas, cuneiformes e ideográficas. Las jeroglíficas podrían referirse directamente a rúnicas. ¿Okay? Okay. Hay además centenares. Antes, basándose en declaraciones de Juan, Julio había escrito miles. Centenares de estatuas o esculturas de oro y de piedra, representando
todo tipo de animales de todo de los cinco continentes. Entonces sí que aquella cosa que hemos visto que yo decía que puede ser jirafa, puede que sea jirafa mismo. Bueno, le faltaban los cuernos, algo con cuello largo en todo caso. Entonces, dice, sí, y hombres en distintas actitudes, incluso tripulando carruajes parecidos a los carros de guerra romanos. Fijaos. ¿Ok? Por eso la coincidencia de o semejanza de algunas cosas que parecían más nuevos o que parecen ser de otro continente, no de allá. ¿Ok? En un extremo se encuentran amontonadas numerosas piedras, algunas de las cuales poseían gran brillo, por lo que Julio imaginó que serían piedras preciosas, como comprobaría más adelante que sí. Pero tenemos aquí una pequeña... un inciso. Sí, veamos que puede ser interesante para que lo sepamos. En grabados del siglo XIX, el gran ilustrador inglés Frederick Catherwood reproduce la imagen de la entrada a la casa de los enanos del templo de Uxmal en Yucatán. En los años 80, Goyen descubriría esqueletos de enanos en tumbas de cuevas andinas. Véase Tras las huellas de nuestro pasado, de Kurt Benesch, Barcelona, 1981. Se sabe que los incas recubrían con resina, sí, y luego con polvo de oro el cuerpo de sus emperadores en ceremonias rituales. Luego esta cubierta se lavaba en un lago, sí, dice, en un lago como el Guatavita, a 3.000 metros de altura en la cordillera oriental andina. Diferentes culturas recubrían de oro a los cadáveres momificados de sus jerarcas. Sorprendentemente, en los relatos que se han hecho de los tesoros de la cueva, basándose, como siempre, exclusivamente en dichos de Moritz, poco se ha hablado de este ser, siendo que se trata de un misterio de la más grande magnitud. Solo en estos días el tema ha vuelto a la luz. Sí. Ok. Por lo tanto, lo que aquí más tenemos en ese libro son muchos más detalles que nos da Goyen. Pero ahora me gustaría seguir entonces. Y me parece que van a ser 3 sesiones de esto, no 2. Ok, entonces lo dejaríamos aquí, ¿vale? Y seguimos con una tercera sesión con la sorpresa, diría yo así. Ok, entonces nos vemos en la siguiente. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Chao, chao.